Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa, a misteriosaldescubierto.es. Hoy estamos pues con dos amigos. Llevaba mucho nervio yo hoy porque es un tema que yo creo que todos ustedes estaban esperando y porque es actual, es un tema actual. Y bueno, no vamos a decir nada que no esté en las noticias, no nos vamos a inventar nada, como algunos dicen por ahí que nos inventamos las cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros leemos y rebuscamos las noticias para darles, no queremos ser un telediario, sino vamos a ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos aplicar todo esto a nuestras propias vidas. Pues saludos a todos y bueno, pues gracias, Cristian Ceballos, por estar con nosotros. Y Alex Pellejero. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Cristóbal? Alex, un gusto nuevamente estar con ustedes. Para mí es un placer compartir nuevamente espacio, así que muchas gracias por la invitación. Pues nada, un saludo a los dos. Gracias por invitarme una semana más, Cristóbal. Y también un saludo a todos los que nos están viendo. Un saludo a Roberto Martín, a Joan Tudela, que está por aquí. Y bueno, cuando quieras podemos empezar. Muy bien, pues yo voy a hacer como nuestro amigo Cristian, que está tomando mate, que por cierto yo tengo bombilla y una de mate que me regaló un amigo argentino, pero yo voy a usar té recién hecho, así que me voy a pegar un traguito a vuestra salud. A tu salud, y a ver, en enero, que voy a estar por España, en próximo enero de 2015 voy a estar por tus tierras, ojalá entonces podamos compartir el mate personalmente. Por supuesto, yo ya tengo la herramienta preparada, para tomar mate, o sea que tranquilo. Bueno, también voy a decir una cosita. Este domingo voy a estar en Madrid, así que si alguien quiere quedar conmigo, hace unas semanas había quedado, pero me truncaron el viaje. Pero voy a estar en Madrid, sí o sí tengo que estar, Así que el que quiera quedar conmigo a tomar una agüita o lo que sea, pues bueno, podemos quedar por Madrid un ratito, porque luego tengo que regresar a Zaragoza, pero bueno, podemos aprovechar. Muy bien, pues nada, dicho esto. A ver, vamos a hablar sobre las lunas de sangre. Y la pregunta en el título era, ¿malos augurios para Oriente Medio? ¿Por qué hemos puesto este título? Yo no sé si os habéis dado cuenta lo que se está gestando en Oriente Medio. Tenemos muchas cosas. En Oriente Medio se está gestando muchas cosas. Pero esto de las lunas de sangre, más bien lo hemos puesto porque estudiando un poco sobre las lunas de sangre, estudiando un poco sobre lo que textos antiguos dicen sobre esto, las coincidencias en fechas, pues me ha surgido pues traeros a vosotros este tema, que nuestro amigo Alex y Cristian vamos a eso, desgranarlo y vamos a traer pues eso, un poquito más de luz a estas informaciones. Mirad, muchos han relacionado esto de las lunas de sangre con varios textos en la Biblia que dice que la luna se convertirá en sangre o algo así. Yo os voy a dar mi interpretación teológica. Cuando la Biblia es muy simbólica, usa mucha simbología y muchos modismos hebraicos, y hay una parte para sangre o derramamiento de sangre. Cuando habla de que se convertirá en sangre, no está diciendo que se volverá roja, ojo, sino lo que está diciendo que se derramará sangre en la luna. Y esto lo escribieron hace miles de años atrás. Y hoy en día podemos decir que se puede, supuestamente, derramar sangre. Solamente hace falta un pequeño conflicto entre dos potencias que están yendo a estas rocas, por ejemplo, la Luna o Marte o lo que sea. Es plausible, ¿no? Así que tenemos que interpretar estos textos de esta manera. Ahora, ya voy a dejar la Biblia de un lado, pero sí voy a luego hablar un poquito, o vamos a hablar sobre las fechas. Mirad, esto de esta tetrada, que es como se llama las lunas de sangre, este evento especial que se está en el año 2014 y en el 2015, hace muchos años que no pasa.
Pero uno de los primeros que está recogido, ¿no? Está recogido en informes, fue en 1492, hace 500, bueno, más de 500 años. Pero en 1492, es una fecha que todo el mundo sabéis qué es lo que pasó, ¿no? Pues Cristóbal Colón salió de España, pues para descubrir lo que él decía que eran las Indias. Vale, muy bien, hasta ahí, muy bien. Pero no solamente eso, es que en España ocurrió, o en parte de Europa ocurrió algo tremendo. Primero, fue el año en el que se inició la Inquisición. La Inquisición. Y luego, no solamente eso, sino la expulsión de los judíos de España, ¿no? Y de todo eso. Es increíble. O sea, luego voy a decir más fechas, ¿no? Pero otra cosa curiosa es que cuando también ocurrieron estas lunas de sangre fue cuando la Guerra de los Seis Días. La Guerra de los Seis Días, que fue en 1967 y 1966. La Guerra de los Seis Días, pues que ya sabéis, todo concuerda con cosas que ocurrieron con el pueblo judío. Hay más fechas, pero bueno, vamos a dejarlo para luego, ¿no? Pero es increíble, es solamente casualidad. Y mirar cómo está Oriente. Y bueno, nos vamos un poquito más abajo, por ejemplo, que vamos a hablar sobre el ébola, que Alex tiene una información, pues yo creo que buena. Vamos a hablar qué es lo que hemos visto en las noticias, cosas raras, extrañas. Me parece a mí que aquí hay gato encerrado. Y bueno, no voy a hablar más, voy a dejar a Alex un poquito así para la introducción que he dado, pues voy a dejar a Alex para que hable un poquito sobre el ébola. No es pasarnos de un tema a otro, pero sí vamos a ir engranando este tema. Sí, bueno, hay información buena, entre comillas. O sea, me refiero, ha sido aprobado en Estados Unidos un cargamento para enviar a Liberia. Un cargamento que contiene la vacuna, por así decirla, de la cura al ébola. Lo que pasa que no es una cura definitiva, es una cura experimental. Recordemos que Liberia está en África. Una vez más se manda a África, donde justamente apareció este brote casual, entre comillas, de ébola. Apareció así como de repente. Que bueno, eso tiene un poco de trasfondo. Y bueno, se ha enviado allí la supuesta cura, que como ya digo, es una cura experimental, no está definitiva. Únicamente, como ya dice la cura, experimental, para experimentar allí. O sea, África se ha convertido para las grandes élites en un auténtico laboratorio. Allí emergió también el SIDA, el ébola y otras tantísimas enfermedades que se podrían relacionar también con el tema de Bill Gates, que tiene una fundación maravillosa que manda allí medicinas y vacunas. Que casual que hay mogollón de dinero para enviar vacunas, pero no hay dinero para enviar agua o comida. Que yo creo que sinceramente es más barato el agua y la comida que estas vacunas. Pero bueno, se puede relacionar por el mismo tema, porque es que esto está siendo escandaloso. Es un auténtico laboratorio en el que están experimentando con el tercer mundo, con gente que no tiene recursos, y están experimentando con enfermedades y con posibles curas. Impresionante. No sé si puedes añadir algo a esto, Cristian. Sí, sí. A ver, ustedes saben que el perfil que yo manejo siempre está apuntado hacia lo que es el conocimiento hermético, cruzado, integrado con lo que es el análisis, el psicoanálisis. Y para esto, para este tema, independientemente de todo el tema, vamos a decirlo, conspiranoico o conspirativo que pueda tener, que no lo afirmo ni lo niego, simplemente trato de poner otro foco a la cuestión. Justamente hoy a la mañana, que tuve la suerte de compartir también espacio con un compatriota de ustedes, de ahí por Barcelona, con Miguel Valls, de Escuela Cristal, y estábamos hablando en esta serie de programas de la importancia de la función paterna en cuanto al ser humano.
Y alguno podría decir, ¿y qué tiene que ver el ébola con la función paterna y con el crecimiento del ser humano? Bueno, cuando te muestre esto vas a ver que está mucho más cerca de tu casa de lo que crees. Justo hablando de función paterna, llega mi nena, como ven, que acaba de tomarse toda la leche. Eso es para que vean cómo estaba todo estrictamente calculado. Gracias, Sofi, mi amor. Y para que vean que también que es en directo esto, no está grabado ni preparado. Y yo hace un mes atrás, cuando estuvo todo el tema del Mundial de Fútbol, hice un experimento que compartí abiertamente en mi canal, en donde mostré cómo, independientemente del tema fútbol y deportivo, o sea, no importa si se usa para mantenerte dormido, para la borregada, o no, sino mostrar cómo en un evento tan masivo como un campeonato mundial de fútbol, en donde hay millones y millones de miradas concentradas en una única región, en realidad eso es un motor creador de realidad. Tanta energía concentrada en un único foco, tanta atención focalizada en un único punto, genera realidad a través de lo que son concentraciones masivas de energía. Esto ya se ha hecho anteriormente, yo lo he hecho anteriormente con otros mundiales, pero en este particular lo hice abiertamente por YouTube. En la presentación de ese campeonato mundial, cuando hice el análisis desde el hermetismo, lo que se ponía en juego, y a través de todo el campeonato, una de las cuestiones que me percaté y que puse en juego, lo pueden ver en los videos que están grabados, es que por lo que se leía, esa función paterna que tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el control, tiene que ver con la incentivación, tiene que ver con la protección, cada vez a nivel mundial está siendo más burlada. Se está burlando a la función paterna. En el mundial se puede ver en gestos tan simples como el famoso mordiscón de Suárez al jugador italiano, una actitud totalmente de un niño, el arbitraje tremendo, tremendamente malo de todos los árbitros, quienes encarnan la función paterna, hasta el mismo hecho del cierre del mundial, en donde el último gol del mundial que le da el campeonato a Alemania, lo termina haciendo un jugador que en su sobrenombre es el niño. O sea, por todas las vías, mostrando cómo lo paterno es burlado desde lo niño. Casualmente, un mes después, se está cumpliendo un mes, hoy es 13 de agosto, el campeonato terminó el 13 de julio del mes pasado, casualmente un mes después, ya en lo real se empiezan a plasmar eso que se vio en lo sutil hace un mes atrás, cuando lo pequeño termina burlando a lo grande. ¿Qué tiene que ver esto? Tan simple como decir, un virus, una cosa pequeña, ínfima, de repente expandiéndose de manera totalmente incontrolada, sin ningún tipo de control, que se transforma en una pandemia. ¿Eso qué es? Falta de función paterna, algo que crece descontroladamente, algo que crece sin ningún tipo de control, afectando a lo grande, ¿a lo qué? A la población. Acá empieza a anudarse entonces que, independientemente de todo el tema y el foco desde el punto de vista de la conspiración que podamos llegar a ver, y que la hay, está el tema de qué pasa con nosotros como seres humanos. ¿Qué te pasa a vos, Cristóbal, a vos, Alex, a mí, Cristian, a cada una de las personas que nos está viendo, respecto también de esa propia función paterna que cada uno tenemos que ejercer en nosotros mismos para crecer? ¿Qué está pasando a nivel de todo eso? Y que, obviamente, por causa de esa psicosis colectiva que estamos atravesando, una sociedad sin control, una sociedad totalmente abordando lo que es el libertinaje, una sociedad donde no tiene, justamente lo que podrías decir, un freno, que hace por el simple hecho de hacer, y todas las instituciones del caso, aún alimentando más eso. Una institución como la política, que lo único que hace es, en vez de protegerte con sus leyes, intenta joderte la vida, hacértela más difícil, más complicada. Una ciencia que supuestamente está hecha para mejorar la vida y la calidad humana, y sin embargo crea las enfermedades para luego venderte la cura, como antes estaba mencionando Alex. Ciencia que en realidad termina entorpeciendo al ser humano. La religión, que lo termina sometiendo por la vía de las creencias. La economía, directamente viendo de qué manera te explota esta famosa esclavitud moderna. O sea, todas esas instituciones que terminaban antes mostrando lo que era esa función paterna en lo social, totalmente destruidas, y eso termina también afectando tu vida cotidiana, en donde hoy, agosto de 2014, algo tan pequeño como un virus, creciendo totalmente sin control, pone nuevamente en jaque a toda la raza humana. Sí, así es.
Yo es que, vamos a ver, respecto al ébola tengo diversas teorías y un poco confrontadas, la verdad. Está la primera, que es la que estamos comentando, la de un virus que está creciendo de una forma exagerada, creando una especie de pandemia. Y que, por cierto, el gobierno de los Estados Unidos tiene la patente de esta enfermedad o de este virus. Y esto da que pensar, la verdad. Después está el tema de la pandemia, ¿no? Algo que nos recuerda mucho a la gripe A, esa gripe que iba a acabar con todos nosotros. El gobierno invirtió millones y millones de euros en mascarillas, en vacunas, y al cabo de un par de semanas todo terminó en prácticamente nada. Después está la otra teoría, personal, por supuesto, que bueno, nos viene a decir que todo esto es un paripeno, pero que está un poquito llevado de una forma para distraer a la población del genocidio que se está haciendo increíble en Gaza, de meter miedo a la población, que es su arma más poderosa, el miedo, de mantener a la población con miedo, que la población tenga que depender de ellos, o sea, que la población tenga que depender de sus industrias farmacéuticas, de sus medicinas, del gobierno. Y después la otra teoría vendría a ser que cada ciertos años, cada, no sé, 5 o 6 años, tiene que haber una pandemia, casi por ley, ¿no? O sea, esto lo implantan las grandes farmacéuticas. Cada ciertos años hay una pandemia, una enfermedad, un virus que va a acabar con todos nosotros, que hace que las acciones de estas empresas farmacéuticas aumenten de una forma impresionante, y al cabo de poco tiempo todo vuelve, por así decirlo, a la normalidad. Estas son teorías mías, son teorías diferentes, pero que yo pienso que la verdad es que no se alejan mucho de lo que está pasando en realidad. Bueno, deciros que parece, ¿no? Que he visto algún comentario que a lo mejor algunos no entendían ese cambio de temática, pero es que Cristian ha dicho algo muy importante que yo estoy muy de acuerdo con él. Es que todo esto tenemos que analizarlo y llevarlo siempre al punto, como él dice, de lo cotidiano. Lo cotidiano es tu manera de andar diaria, ¿no? Y yo en esto veo cosas tremendas, porque algunas veces creemos que las cosas son por casualidad, pero yo soy de los que piensan, y tú puedes pensar diferente a mí, de que hay cosas que no son casualidad, porque hay datos ahí que nos están diciendo cosas que no son casualidad. Pero es verdad que lo que me ha puesto a pensar mucho lo que ha dicho Cristian sobre que algo tan pequeño ponga en jaque a la humanidad, ¿no? Pero vamos, es que nos pilla desprevisto porque creemos que lo tenemos todo bajo control, pero no lo tenemos bajo control. Y estas cosas que están ocurriendo no solo en Oriente Medio. Y mirar, yo estamos lejos de Oriente Medio. Cristian está mucho más lejos de Oriente Medio y creemos que eso no nos va a afectar. Pero en un mundo tan globalizado, lo que ocurra en la aldea más lejana de África o la más alejada de Siberia nos va a afectar a todos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso lo que estamos hablando aquí es que esto que no entrando en temas, por ejemplo, astrológicos y todo eso, yo en esos temas no voy a entrar, ¿no? Pero que hay algo que hay ahí, que la historia nos dice que han ocurrido cosas cuando han ocurrido y ahora nosotros tenemos que analizar si está ocurriendo o no está ocurriendo. En lo cotidiano diario, lo que leemos en las noticias, lo que leemos en el periódico, ¿es verdad lo que está, se está volviendo a repetir la historia? ¿Está volviendo a repetirse el tiempo? ¿Seguimos sin aprender la lección? Y esas son preguntas que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Hay Bueno, una. Sí, adelante, sí, adelante. Sí, está Sí, el está dicho el que dicho dice. que dice.
¿Se oye con eco? Sí. Cristian, creo que es. Que igual lo Vale, tienes con el altavoz, ¿no, Cristian? ya está. Vale. Que bueno, nada, simplemente que está el dicho de que el ser humano tropieza varias veces con la misma piedra y esto se puede aplicar a diferentes aspectos de toda la vida, ¿no? El que sea. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Ahora, estaba escuchando lo que mencionabas, Cristóbal, y también lo Alex, y creo que diste en un clavo de un punto que realmente es interesantísimo respecto de esto de la lección aprendida o no, de la repetición. Yo hace un ratito te envié por el privado acá del Skype una foto a ver si por casualidad era posible Voy a intentarlo, mostrarla. voy a intentarlo, ¿vale? Si no, yo les cuento de lo que es, no hay problema, que tiene que ver justamente con el tema de la luna, en cuanto a una posición particular de la luna, aunque no sea esa famosa luna de sangre de la que estamos hablando, pero que tiene que ver con eso, que es la misma luna que hace más de 12.000 años los sumerios nos vienen contando que cuando se da esa característica particular de esa luna invertida, como si fuera una sonrisa, algo pasa a nivel social, a nivel general. Tú mencionabas este tema, ahora esto lo anudo de la siguiente manera. Tú mencionabas además el tema de si hemos aprendido la lección o no. Un punto importante a entender, y buenísimo para ponerlo en juego, esto más que nada te digo para llevarlo a tu día a día, es que en sí misma la vida es una gran escuela donde los problemas son nuestros mejores maestros. Al igual que en la escuela, si el examen que tienes frente a tus ojos no lo rindes, pues te lo encuentras, te llevas la materia, digamos, y tienes que dar el examen, pero más difícil. ¿Esto qué quiere decir? Algo tan simple como mencionar que cuando tú un problema no lo resuelves, el universo te lo pone en la próxima esquina, pero más difícil, o sea, más amplificado, a ver si ahora le encuentras o no la manera de resolverlo. El psiquismo también, de sí mismo, como el de todos los seres humanos, lo que nos cuentan es que el tiempo a nivel de lo psíquico no existe. Ese tiempo lineal que conocemos, donde supuestamente pasado, presente y futuro, que es una invención más de la ciencia y de los tiempos modernos, para poder darle una cierta lógica a ese ritmo cotidiano, funciona solamente cuando tú crees en eso. El tiempo del psiquismo, en realidad, es el tiempo que cada uno experimentamos a la noche mientras soñamos. Un tiempo que en realidad es circular, donde cuando tú estás soñando se mezclan en un mismo instante pasado, presente y futuro. Sueñas con cosas que aún no sucedieron, estás con personas que ya se fueron en una situación actual, o sea, no hay una línea temporal clara y definida, sino que todo circular. Eso mismo sucede también a nivel humanidad, porque ese es el tiempo cósmico, ese es el verdadero, es el tiempo chamánico, que te dice, si lo quieres hacer todavía con más detalle, que el futuro, bueno, mejor dicho, empezamos por el presente lo modificas desde el futuro desde el pasado y el pasado desde el presente. Ese es el tiempo circular chamánico. Ese es el tiempo en donde, cuando tú te vuelves a encontrar una situación, es porque aún no la has resuelto. Esto que está pasando a nivel humanidad, todos el caos, las pandemias, las crisis financieras, las crisis impersonales, las crisis sociales, las crisis políticas que a nivel humanidad y por ende a nivel particular estamos atravesando, son las mismas crisis que cíclicamente la humanidad atraviesa y como no le da respuesta se la encuentra y cada vez peor. La vez anterior que podríamos hablar de una crisis similar es hace 2.000 años. Y así podemos ir casualmente, acá sí coincide con esos cambios, ese calendario maya donde nos muestra que los catunes van sucediendo cada 2.000 años y vamos cambiando de era de Acuario, era de Piscis, bueno, etcétera, etcétera. Siempre se produce también a ese nivel un cambio en donde o das la lección o sigues intentando la próxima vez. No, además es curioso, ¿no? Que yo estos días he hecho unos vídeos un poco no raros para mi canal, yo creo que son adecuados, para que mucha gente no los entendía, ¿no? Y yo hablaba sobre el elegir, ¿no? O sea, sobre voluntariamente ignorar, ¿no? La ignorancia voluntaria.
A eso me quería referir. Y claro, la ignorancia voluntaria, ignorar todo esto, ignorar eso que tú has dicho, ignorar voluntariamente, es una crueldad sistemática, así lo nombré yo. Porque estás tapando tus ojos, tus oídos, tu mente, tu corazón, tu vida a algo más especial, ¿no? Lo estás tapando. Incluso creo que no, eso hace que no te muevas para hacer el cambio. Y por eso muchas veces nos vienen golpes, como tú dices, y lo que dices tú, el universo o Dios mismo que te pone en el camino, lo mismo porque quiere enseñarte en la vida a que te desarrolles espiritualmente y mentalmente y físicamente. Bueno, pues ahí, R que R, y seguimos tapando nuestros ojos, nuestros oídos a todo esto, ¿no? Y yo creo que esto de las lunas de sangre tiene su lectura espiritual, o su lectura cotidiana, ¿no? Tiene su lectura histórica, su lectura pues presente, y tenemos que darnos cuenta de que parece que nos están nos están gritando a un cambio y no estamos haciendo, como se suele decir por aquí, ni puñetero caso. Por aquí, por España, no estamos haciendo caso, y nos están gritando el mismo universo allá, hasta, yo qué sé, hasta los animales, ¿no? Hasta la propia naturaleza nos está gritando: hace falta el cambio, hace falta el cambio en tu vida, hace falta el cambio. Y yo creo que esta lectura la tenemos que leer así, ¿no? Sí, pero fíjate que si los que dominan el mundo, los que nos gobiernan, los que manejan los hilos de absolutamente todo, de todo el sistema monetario, todo, absolutamente todo, son psicópatas, es muy difícil que nosotros podamos cambiar esas cosas. Yo siempre digo que el cambio empieza en uno, tenemos que cambiar cada uno si queremos ver realmente el cambio, pero realmente es que es muy difícil que las cosas cambien. No hay más que irse a Oriente Medio, porque ya no solamente en Gaza. Oriente Medio es un conflicto eterno. O sea, es un conflicto eterno. Hay guerras en todo Oriente Medio desde hace ya ni se sabe cuántos años. Y son guerras que las grandes élites, los gobiernos de mayor estatus, aprovechan para aumentar su riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si hay guerras y los gobiernos que realmente pueden parar estas guerras, pueden detener todas estas masacres, se están financiando a costa de esta cantidad de muertes, la verdad es que es muy difícil cambiar todo esto. Acá, perdón, si me permiten un segundito, Alex, y también Cristóbal. Acá entramos en unos puntos interesantísimos. Dos puntos que me gustaría hablar. Voy a tratar de resumirlos para no hacerlos tan vueltero, tan explicativo. Uno, el tema de qué hace uno con el otro, o sea, con ese gobierno de tras las sombras, esa sociedad psicópata que tú estás mencionando. Bueno, acá la mejor enseñanza que uno puede tomar es la que te traen los nahuales a través de la enseñanza tolteca, en donde lo que te dicen es que el ser humano, nuestro psiquismo, digamos, funciona, nuestra cabecita, funciona como si fuera una estación de radio, un aparato de radio, donde tú sintonizas de acuerdo al nivel en que vibras. Si actualmente estamos compartiendo una burbuja de realidad en donde estamos vibrando en una sociedad con las características que tú estás mencionando, pues obviamente no se trata de querer cambiar al otro, porque esa es la raíz de la violencia. El querer cambiar al otro, el querer imponer en el otro tu verdad, es lo que viene casualmente, como tú bien decías, hace miles de años, siendo la raíz del conflicto en toda la zona del Medio Oriente. Entonces, ¿qué haces? Algo tan simple como tú empezar a hacer un cambio. Como si agarras ese aparato de dial que está en tu cabeza, esa radio que está en tu cabeza, y empiezas a girar el dial para sintonizar otra estación de radio. Entonces, ¿las otras radios van a dejar de existir? ¿Las otras radios van a dejar de tocar su música? No. Simplemente eres tú el que va a empezar a sintonizar otra frecuencia, aunque el otro esté. Es lo mismo que pasa. En este momento,
hay miles y miles de frecuencias dando vuelta de señales de radio en el ambiente. Sin embargo, tú sintonizas una y solo una. Y las otras no es que no existen, sino que no te afectan. Esa es la mejor protección que te brinda, en este caso, todo el conocimiento hermético. No te dice que cambies al otro. Te dice que si aprendes a cambiar tú mismo desde tu interior, lo que vas a lograr es cambiar esas bandas de energía, cambiar ese sistema de sintonía con la realidad que tú tienes, y automáticamente estás protegido de cualquier gobierno en las sombras, de cualquier situación de control masivo que pueda haber. Esto por un lado. El otro punto que decía, dos puntos, tiene que ver con la raíz de entender el conflicto en Medio Oriente. Acá hay dos cuestiones a comprender. Una, desde lo mitológico, no olvidemos que la zona del Medio Oriente está directamente ligada con la creación del ser humano. La mayoría de los mitos nos cuentan que el ser humano, no hablo de la ciencia, que eso es otro mito, hablo de los mitos como por ejemplo vemos en cualquier texto sagrado de la creación del ser humano, está ligada al Medio Oriente. Lo tenemos por los sumerios, lo tenemos por la vida de los árabes, por la vida de los judíos, por donde tú quieras. Ahora, casualmente en la zona de Medio Oriente propio, donde está hoy el conflicto, por ejemplo, de Gaza, ¿qué sucede? Tanto el pueblo judío como el pueblo árabe, que en realidad tienen una misma raíz común, por su misma mitología, no te olvides que los árabes y los judíos comparten su mitología, ambos son pueblos elegidos por Dios. Si tú ves la Biblia, dice, el pueblo de Israel es el elegido, y no te olvides que el pueblo árabe surge de esa misma zona. Lo que se están disputando constantemente es esa famosa, si tú lo quieres ver, mito de Caín y Abel, donde un hermano trata de agradar a Dios y el otro simplemente lo intenta matar. Ese es el mito que hace miles y miles de años se viene poniendo en juego en la zona de Medio Oriente, porque la vida es un mito, tu vida es un mito, tú tienes que aprender cuál es el tuyo, pero a nivel social también hay mitos que tú actúas constantemente. A nivel de Medio Oriente lo que sucede es eso, se están disputando, por eso es una guerra santa, se están disputando quién es el hijo predilecto de Dios, así como tú con tu hermano ves quién tiene la mejor llegada con tu padre o con tu madre, lo mismo está pasando en Medio Oriente. Y además hay un tercer factor tremendamente importante con esto, y es que toda la mitología hermética lo que nos cuenta es que el saber que nos fue legado desde el hermetismo a la raza humana, ese saber que nos transmitió Prometeo, el saber que nos transmitió Enki, Thor, Lucifer, Quetzalcóatl, de acuerdo a la mitología que tú lo quieras ver, es ese saber, ha ido siendo codificado y pasado de pueblo en pueblo para poder ser transmitido, pero que hace unos cuantos miles de años, hace 2000 años exactamente, ese saber está guardado, está en un reservorio que casualmente, y esto yo lo contaba en un video que hice hace más de un año, cuando había empezado el conflicto con el tema de Siria, decía, lo que está pasando en Siria, o sea, lo mismo que sigue pasando en Medio Oriente, es porque en esa zona está el reservorio de ese hermetismo que muchos quieren alcanzar. Ahí entramos, como ves, también en otro de los temas que tiene que ver con este saber hermético que intentan apoderarse por creer que se trata de un saber en lo externo. No se dan cuenta que el saber en realidad lo tienes guardado en tu corazón. Se creen que es un saber externo y lo único que están generando es ver la manera de poder tomarlo. Estos eran un poquito los puntos que quería abordar con esta temática que estamos abriendo. Sí, sí, no, y además es bueno que aprendamos la historia de ese conflicto, porque como ha dicho antes Alex y has dicho Cristian, viene desde los comienzos de la raza humana, ¿no? Y sí, es una pelea entre hermanos, es una pelea en familiar, es una pelea entre hermanos, nada más. Es una promesa, son unas promesas que posiblemente Dios hizo, que ahí están reflejadas en la Biblia, y cómo no, el pueblo árabe que viene a través de Ismael, Ismael era el hermano de Israel, Ismael, también hubo promesa para su descendencia. Entonces, tenemos que mirar que esto es una guerra entre hermanos, ahora. Exacto, además, esta guerra entre hermanos se da en muchísimas culturas, por ejemplo, la sumeria, la mítica pelea, entre comillas, entre Enki y Enlil, en el antiguo Egipto, Osiris contra Set. Y en muchas otras culturas son estas peleas entre dos divinidades o dos
deidades que normalmente suelen ser hermanos, la verdad. Fíjate lo curioso, mira, cuando has hablado de Caín y Abel, has dicho una cosa, uno quería agradar a Dios y el otro también quería agradar a Dios cuando lo estudiamos, pero a su manera. A su manera. Quería buscar ese conocimiento a su manera. Ahí empezó realmente la religión. Una religión es buscar ese conocimiento a tu manera. Buscar a Dios a tu manera. Y eso es el principio de todas las religiones. Y lo que le pasó a Caín fue eso. Luego podemos leer las descendencias y las ciudades que creó este Caín, ¿no? Impresionante, ¿no? Cuando termine el libro, lo leéis en mi libro, ¿eh? ¿Crees que está muy...? con gusto. Pero es que es muy extenso. Pero lo curioso es que es, como tú dices, una pelea entre hermanos. Y esto, fijaros cómo es que afecta a toda la humanidad. Porque si dice, bueno, es una familia, está ahí alejado, está en Oriente Medio, pues que se peguen. Pero es que nos está afectando a todos. Nos afecta emocionalmente. ¿Quién no le afecta emocionalmente lo que está pasando? A mí me afecta emocionalmente. Me afecta emocionalmente que el ser humano, a las fechas que estamos, sigamos siendo tan trogloditas como hace miles de años. Es que eso es una cosa que tenemos en nuestro psique, en nuestra espiritualidad, y algo que tenemos que sacar e investigar, ¿no? Es que aquí es donde volvemos un poco al tema que estábamos hablando en un encuentro anterior, cuando hablábamos del poder interior, sí. En donde lo que decíamos es que hay que crecer no solamente cuando crece tu cuerpo, o sea, que tu cuerpo crece por una cuestión biológica. Ese despertar de la conciencia que te hace vivir, despertar, tiene que ver con justamente crecer en tu psiquismo, crecer en tu proyecto de vida, que no tiene nada que ver con que crezca tu cuerpo. Tú acá lo estás mostrando directamente, cuando lo que estás evidenciando es, no porque la humanidad crezca en tiempo, no porque la humanidad hace años que esté creciendo, o sea, tenga cada vez más antigüedad, está haciendo algo distinto. Al contrario, repetimos y repetimos la misma historia. Ahí es el punto. Y de esto que estábamos hablando, del tema de la mitología por la vía de los hermanos, como bien decían, es una mitología que se repite en todas las culturas, con lo cual muestra que es algo estructural, es un mito estructural, que viene desde hace milenios. Pero lo que te termina mostrando en realidad, y acá viene el punto de abordaje, porque te digo, sería una cosa muy interesante, pero no atravesaría el saber si lo hablamos solamente por un tema curioso. Lo importante es que entiendas que esto en tu vida, como bien decías, te afecta porque, vuelvo a recalcar, tu vida es un mito. Lo que pasa es que no sabes cuál, y está al punto el mito que ni siquiera sabes que lo es. Entonces, primero intenta descubrir cuál es el mito que tú estás repitiendo, porque así como es tan fácil verlo en lo social, obviamente tienes que aprender a verlo en lo personal. Ahí es donde empieza todo el camino de ese poder interior que veníamos hablando en el encuentro anterior. Uh-huh. ¿Qué os parece si leemos algunos comentarios? Yo creo que hay muchos. No sé si veis alguna pregunta, he visto muchas preguntas, y podemos dedicarle un tiempito a la gente que nos está viendo. Saludo a todos los que estáis. He visto por ahí un comentario gracioso que dice: le he dado like para que luego Cristóbal no me pida que demos like al vídeo, pero como veo que somos más de los likes, si tú quieres puedes hacerlo, no voy a obligar a nadie, eso está claro. Si lo sientes de corazón, le das al like y así otros pueden ver, sobre todo los de tu círculo, que te ha gustado un vídeo y le puede servir como te está sirviendo a ti. No sé, mirar a ver si veis algún... Aunque no tenga nada que ver, con el... Sí, yo estoy leyendo. Aquí me preguntan que si la Luna es un satélite artificial. Bueno, ya estamos entrando en un tema interesantísimo, pero que bueno, que sale un poco de la temática de lo de hoy, ¿eh? Pero a ver, simplemente como dato curioso, para tener la digamos, responder la amabilidad de que nos está acompañando, sí. Y nos están preguntando. Y respecto a la Luna, bueno, tenemos primero desde la parte mitológica, donde tenemos esta famosa, por ejemplo, mitología sumeria, donde nos cuenta, ¿no?, que la Tierra era un planeta, que en ese momento no es como lo conocemos, que era más grande y se llamaba Tiamat,
en donde llega un planeta, el que se conoce también a nivel de mitología como Nibiru, choca con Tiamat, se produce un desprendimiento, o sea, la Tierra se divide y parte de esa masa forma la Luna y la otra parte forma el cinturón de asteroides. Eso tenemos sí. como desde la mitología. Desde cuestiones un poco más... ya que es imposible comprobarlo nosotros, sino que hay que creérselo al mito de la ciencia, nos cuentan esta historia de que la Luna no tiene la misma característica geofísica que podríamos encontrar en planetas de este mismo sistema solar, o sea que sus componentes no, supuestamente la Luna no forma parte de lo que serían los componentes que conocemos al menos en los planetas aledaños, y que la relación entre la Luna como satélite y el planeta Tierra no coinciden. La Luna es el satélite que mayor proporción de tamaño tiene respecto de su planeta de referencia, en este caso la Tierra. Al menos, como ves, no tiene nada que ver con los temas, pero bueno, sí, bueno eso esa es la información que yo manejo. Sí. Además, también existen teorías de científicos rusos que hablan también de este tema, de que la Luna, por sus características físicas y demás, tiene toda la pinta de ser más que un satélite natural, un satélite, por así decirlo, artificial. Claro. Y bueno, yo voy a añadir a esto algo que yo recibo muchos mensajes privados por Facebook, yo intento contestar todos, algunos me vienen a las 3 de la mañana porque me imagino que allí en donde él vive es más temprano, pero yo muchas veces le digo a estas personas, ¿no? Vale, muy bien, todo esto, la luna hueca, ¿vale? O sea, o la tierra hueca, vale, muy bien, es curioso estudiarlo, vale, pero ¿por qué no miramos nuestras vidas? Queremos arreglar la vida de los demás, pero ¿y nuestra propia vida, no? Es lo más precioso que tienes, que es tu propia vida, lo más bonito, tu familia, tu entorno. Miremos un poquito hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo queremos quitarle la pajita del ojo de tu vecino si no puedes quitar tu viga y no ves la viga gigante que tienes en tu ojo, ¿no? Esto es muy bonito, quiero decir, a mí me interesa, a mí me gusta, me apasiona todo esto, pero luego tenemos que leer entre líneas sobre eso y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y no, sobre todo mi vida, ¿no? Tengo que mirar hacia mí para yo luego poder exteriorizar sacar lo mejor de mi vida, ¿no? Al exterior. Es que totalmente, a ver, lo que suele suceder con esto que vos estás diciendo es que estamos acostumbrados por cultura, por enseñanza, porque nos dicen que está bien, o sea, además es socialmente aceptado, el hecho de que somos totalmente títeres de la realidad, ya sea que porque esa realidad es generada de las instituciones, es por un jefe en tu trabajo, es por tus padres en tu familia, es por el hermano mayor, por quien fuera, que todo lo que te pasa o deja pasar en tu vida es porque siempre hay un otro que lo está comandando, cuando en realidad lo que uno aprende al ir recorriendo el saber hermético es que tú eres el generador de tu propia realidad, el problema es que no lo sabes. Ahora, que seas ignorante de eso no quiere decir que no te funcione. Te funciona simplemente que no te das cuenta. Por eso es que crees que se trata de cambiar al otro. Por eso se cree que es tratar de cambiar al gobierno de turno, que es cambiar al gobierno tras la sombra, que es cambiar de trabajo, de pareja. Y lo que tienes que darte cuenta es que si tú te estás encontrando en una situación en tu vida cotidiana que es diferente a la que tú quieres o a la que tú deseas o a la que te gustaría, es porque hay algo que tienes que aprender de resolver eso, no salir corriendo y cambiar la figurita, porque lo que haces es eso, cambiar la figurita. Y te la vuelves a encontrar en la próxima esquina, como veíamos antes, con el tema de los problemas. Uh-huh. Retornando un poquito al tema de las enfermedades creadas, como por uh-huh. ejemplo el SIDA y el ébola, que personalmente pienso que fueron creadas en laboratorio. Tenía una pregunta por aquí, no recuerdo ahora mismo el nombre porque se me ha pasado, pero sí que recuerdo la pregunta, que es que si la peste era también una enfermedad o virus experimental. Creo recordar que la peste se debía a este
al exterminio que hubo de gatos y por la acumulación de ratas. Ratas que, bueno, anteriormente se comían los gatos, por esta acumulación de ratas, de bacterias, de basura y demás, surgió la peste. Es lo que tengo yo entendido, la verdad. O sea, a mi entender, no creo que sea experimental esto. Muy bien. De todas formas, en aquella época no habían los medios para crear una enfermedad de tales magnitudes. Un dato, hablando ya de un poquito sobre el tema del ébola, algo curioso, solamente es una curiosidad. Yo he estado leyendo unas noticias hoy en internet, en periódicos nacionales desde aquí de España, y había uno que decía que la Organización Mundial de la Salud pide 11 millones de dólares para combatir el ébola. Punto número uno. Ya, es verdad, o sea, si hace falta, hace falta, ¿no? Pero el tema es que no hay una vacuna, pero hay vacunas experimentales. Y esas vacunas experimentales, algo que creo que yo, en los anales de la historia de la Organización Mundial de la Salud no ha habido, es que han autorizado a usar directamente estas vacunas experimentales, sin haber sido probadas en seres humanos. Yo, mi lectura sobre eso, pues que otra vez están las farmacéuticas metidas de por medio. Y daros cuenta de que van a usar a seres humanos. Y sé que, bueno, que el ébola es mortal, porque tiene una vida rápida de ese virus y mueren. A la vista está. Ayer me parece que fue cuando murió el sacerdote que vino a España contaminado con el ébola. O sea, no han podido hacer nada a pesar de que mandaron de Estados Unidos una vacuna para inyectarle, pero no hizo nada. Dicen que es por el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo ahí y el tiempo dirá qué es lo que va a ocurrir. Pero fijaros, van a experimentar. Han autorizado, cuando una simple pastilla para el dolor de cabeza tarda años en salir al mercado, esta pandemia va a ser financiada automáticamente y sin experimentar fiablemente en seres humanos esto. Y a mí, no sé, yo no soy médico, de verdad, yo no puedo hablar más allá, no soy político, no sé nada de farmacéuticas. Lo único que sé es que no sé si se hace por la urgencia, pero lo extraño es que hagan esta experimentación directamente en las personas. O sea, muy importante, en las personas de África, justamente donde apareció este brote de ébola. O sea, no sé, quien quiera verlo que lo vea y quien no, pues nada. Sí, bueno, ahí hay un mensaje que acaba de salir que han probado y ha tenido éxito, sí, en Estados Unidos. No sé si eran dos médicos, pero han probado aquí en España. El sacerdote que vino de allí con el ébola, pues se ha muerto. O sea, lo tuvieron que incinerar hoy, me parece que ha sido. Así que sí, porque además eso es otra. O sea, han dicho que para contribuir a que esta enfermedad no se expanda hay que incinerar los cuerpos. Y sobre todo, bueno, vosotros sabéis, ¿no?, cómo se produce, cómo se transmite, ¿no? Se transmite a través de los fluidos corporales. Y todo por el aire, Y por el aire, pero afecta a los fluidos, ¿eh? O sea, viene por el aire, pero por la mucosa, por el semen, por la sangre, por el sudor, o sea, complicado, lo tenemos complicadito, complicadito. Pues no sé si podemos leer algún mensaje más de amigos que tenemos por aquí. ¿Nos podéis poner de dónde estáis viendo esto? Que me da curiosidad. Y así ya. Mientras están buscando ahí algún mensajito más, simplemente poner ahí nuevamente el foco en que obviamente que todo lo que está sucediendo a nivel mundial es lamentable, de eso
no cabe la menor duda. Con el simple hecho de tener un poquito de sensibilidad te das cuenta de eso. La pregunta sigue siendo, ok, ¿y qué hago yo para que eso no me afecte? ¿Con qué me protejo de todo eso? Independientemente de las medidas profilácticas que uno pueda tomar al respecto, que son importantes y hay que considerarlas. Y la mejor protección viene por lo que algún punto antes... Se fue. Se le fue ahora. Siga, ahora, siga, Cristian. No, no se le oye el audio. Ahora hola, sí. Hola, hola, ahora hola. Sí. Ah, ok. Ahora. Sí, hay, es que a ver, ciertos temas también producen efectos sobre la tecnología. Y como les estaba diciendo, entonces la pregunta sigue siendo, okay, ¿y qué hago para que eso en la vida cotidiana no me afecte? ¿Qué hago para, además de tomar las medidas profilácticas del tema, qué hago para que aunque eso esté, no me afecte? Y acá viene el punto que hablábamos con este tema de la función paterna. Siendo yo el que en mi propia vida me ponga referentes, me ponga cuestiones que tengan que ver con elementos de prohibición, elementos de incentivación, elementos de protección, entendiendo que lo que está pasando a nivel, vamos a decir, cósmico, planetario, pues tiene que pasar, es cíclico, eso no va a cambiar, eso sucede. La pregunta siempre es, ¿qué hago yo ante eso? Sí. Ahí es donde está la gran diferencia. Uh-huh. Y entendamos, además, que si queremos tomar el tema desde lo cultural o desde lo mítico, no olvidemos que estamos en lo que los mayas nos hablan del tiempo del no tiempo. Luego del 2012, donde concluyó el ciclo, en donde entramos en otra era, pues ahora estamos en el tiempo del no tiempo, que está marcado del 2012 al 2018, en donde la humanidad va a estar atravesando el momento de mayor oscuridad. La pregunta es, ¿qué hacemos cada uno con todo eso? Aprovecho para agradecer los mensajes que están enviando también sobre mi hija. Es sí. Muy pequeña, así que ni se atrevan, pero bueno. Eso ocurre con las hijas, lo digo por experiencia, ¿eh? Gracias por los saluditos. Muy bien. Bueno, gracias a todos los que estáis poniendo de dónde estáis, de Coruña, de Álava, de Sevilla, de Madrid, de Estados Unidos, de Francia, de Chile, de Valparaíso, de Chile vi otra por ahí, de Colombia, Ecuador, bueno, un montón. Oye, lo agradezco un montón, que muchos estéis muy cerquita de donde estamos, o donde estoy yo, ¿eh? A ver si un día podemos coincidir. Bueno, pues adelante. Una cosita rápida, que me están preguntando a través de los comentarios, y bueno, quiero responderla. Uh-huh. Que me están preguntando por el documental que estoy preparando, sí, de El origen oculto del ser humano. El 4 de septiembre hago la presentación, en donde ahí hablaré de, bueno, toda la historia oculta respecto al origen del ser humano. Contesto ahí que lo estaban preguntando en los comentarios. Muy bien, pues bien respondido. desde Barcelona también, desde Tarragona, sí. Sigue habiendo gente de Ecuador, de Roma, ¿vale? Pues entonces desde Italia yo creo que también algunos nos ven. Y Málaga, vemos por aquí. No sé, es que como a veces se me para esto y me vuelven a salir. Venezuela, Argentina, eso es. África. ¿Alguien me da un beso? Yo creo que lo ha dicho de broma, sí. Bueno, de jocoso eso, de Costa Rica, muy bien. Bueno, pues nada, pues yo me quedaría aquí 40 horas, pero tengo que cerrar porque ya estamos llegando a la hora y media de directo y yo creo que ya es suficiente. Como dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, que hay tiempo para todo, el tiempo es como decía antes Cristian, es un tiempo sin tiempo. Es el tiempo, hay tiempo para todo, ¿eh? Hasta para morirse hay tiempo, ¿eh? Como decía uno. Así que lo vamos a dejar aquí. Os agradezco un montón. Aquellos que no habéis dado like, pues espero que os haya gustado el vídeo y me hagáis el favor de hacerlo. Que compartáis el vídeo, que os suscribáis al canal de Cristian y el de Alex. Y bueno, yo creo que a la próxima vamos a tener otro buen directo. Para el próximo miércoles, eso que voy a decir, ya tengo hablado con algunos amigos que a lo mejor no son muy conocidos, pero a mí no, eso me da igual. Yo lo que quiero es gente que aporte y enriquezca los contenidos.
Así que bueno, yo ya estoy dando por terminado este directo. Os doy el paso a vosotros para que digáis lo que queráis decir. Pues sales. Le dejo primero a, Chris, a Cristian. De acuerdo. Bueno, bueno, primero los mayores fue eso. Eso no eso, pero bueno. Bueno. Muchísimas gracias también, Ale, Cristóbal, a toda la gente que nos está acompañando. Un gusto contar la posibilidad de compartir este ratito con ustedes, y ya saben, cuando gusten pues me avisan, y para mí es un honor compartir este espacio. Pues nada, gracias a ti, Cristian, gracias a Cristóbal por invitarme, ha sido un placer estar aquí, la verdad es que hemos aprendido mucho, ha sido un buen directo, me ha gustado bastante. Y nada, como tú bien has dicho, Cristóbal, quien quiera pasarse por mi canal o simplemente por la página de Gran Misterio a leer los artículos que hay, pues nada, están todos invitados, y gracias por haber comentado, hay muchísimos comentarios, y gracias a todos. Pues muy bien, bueno, me he equivocado, no es que llevásemos una hora y media, llevamos casi una hora, eso es lo que yo quería decir, porque hemos empezado a y media, pero bueno, no pasa nada, somos humanos y nos equivocaremos siempre. Pues nada, amigos, gracias, y bueno, que bendiciones a todos y que lo paséis muy bien, y nos vemos en el siguiente, pues eso, directo, y en los vídeos de mis amigos y en el nuestro. Hasta luego, amigos, chao. Chao.